¿Cómo están? Ya es lunes y comenzamos con nuestra programación matutina. Y hoy, como cada 15 días, tenemos a nuestra doctora contra el bullying. Y bueno, eh, recibimos como siempre a la doctora Iván, a Ivonne, Ivonne. que hoy vamos a hacer eh, el cierre de Así esta es. temporada de estrategias contra el bullying. Y bueno, nos va a recomendar algunos eh, talleres para que si les gustó si tuvieran la experiencia pero quieren complementarlo quieren hacer algo más específico en su escuela o en su casa de acuerdo al tipo de situación que estén viviendo bueno pueden comunicarse con la doctora y ya establecer un contacto directo y si no pues igual pueden hacer la recapitulación desde el primer capítulo de contra el bullying. Creo que no se escucha, o si sí se escucha, sí. Ahí está. Ok, pues sí, exactamente, ya estamos aquí en el cierre. Y pues yo espero que los chicos que hayan hecho exámenes haya ido de maravilla, ¿verdad? Y que, bueno, todo haya salido puro 10, 10, 10, 10, 10, ¿no? O, bueno, 9, 9, 9 nada más, ¿no? Ok. Realmente aquí es mucho del esfuerzo que hayan hecho, pero volvemos a esta parte que hoy nos trae todavía, que es la, la toma de decisiones, ¿no? Y exactamente, hay que, esperemos que la hayan hecho bien, esa toma de decisiones. Pero estamos aquí exactamente ya dando el cierre. Afortunadamente es eh, el hecho de que ya terminaron un ciclo y eso es importante. Cada uno de nosotros tenemos diferentes ciclos en la vida. ¿No? Desde que nacemos tenemos ciclos, desde que ya vas a empezar a comer papilla, desde que ya vas a empezar a gatear, a caminar, y todos son ciclos. Hoy tienen un ciclo diferente, muy emocionante, cada ciclo es diferente, muy emocionante el que viene y ojalá que les vaya muy bien. Dice sí, doctora que eh, la última semana tuvimos a los chicos de tercero por aquí y yo les Ajá. decía, ¿es diferente cuando vienen eh, la semana antes del examen? que cuando vienen la semana claro. después del examen. Ajá. Sí son nervios, sí hay una aventura enfrente, pero es diferente la perspectiva, ¿no? Cuando llegan antes del examen están así como, les, yo les decía a los chicos, ya se aprendieron el nombre de todos los santos, ¿verdad? Ajá. Porque ya le rezaron a todos. Exacto. Pero ya cuando vienen después del examen, sí están nerviosos porque dicen, es un mes para recibir. Este, esa, esa calificación, ese número de ciertos y la Exacto. asignación de una escuela, y lo sufren, porque sí. dicen, a pesar de que me sentí confiado, sí si iba bien preparado, no estaba nervioso, pero de pronto nos cuentan mil y una experiencias de verdad. Ajá. Y nosotros, acuérdense, les dimos varios tips para que no entraran así como con el estrés Exacto. a tope. Ya Ajá. decía la doctora, es desde el principio una toma de decisiones de saber Ajá. Este, si van a estudiar antes, después, durante, casi, casi. Sí. Pero eh, lo, lo más importante es que estén tranquilos durante el examen. Porque, uh -huh. no, bueno, doctor, nos contaron sí, se que se vomitan, sí, que todo. empieza a salirle sangre, que se desmayan. Nos decían los chicos, a mí no me pasó. Pero en mi salón hubo Ajá. alguien que iba, y, entraba y salía casi comiendo al baño, estuvo así, se veía pálido qué hacer desde el principio para, no, no solamente en el examen único, en cualquier Ajá. examen y en cualquier situación que, que nos enfrentamos a la vida que es de mucho estrés, Ajá. cómo tomar la decisión anticipada para prepararnos correctamente para algo así. Claro, pues es que hay decisiones que puedes prepararte, como esa, ¿no? Desde antes de que qué promedio voy a necesitar, a qué escuela voy a hacer, eh, para qué, qué escuela voy a elegir, etcétera. Todo eso es con anticipación. Pero en la vida no todo es anticipado, ¿no? De repente si estás en la calle y se te cierran una, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando tembló, bueno, cuando fue el, el terremoto. Uh -huh. Yo vivía lejos de donde estaba eh, precisamente mi escuela y de repente yo sabía el caminito. ¿No? De repente cuando fue el terremoto cerraron todas las calles. Sí. Y yo dije, ¿y hacia dónde? no? Entonces ahí esas tomas de decisiones son inmediatas. ¿Qué tengo que hacer? No había teléfonos, celulares. ¿no? Ay, mamá, claro. ¿para dónde me voy? Sí. Eh, ahora sí. Pero esas tomas de decisiones van de acuerdo a todo lo que también ya traes atrás. Por eso es que yo les pido mucho a los maestros y a los padres que les permitan ir tomando esas pequeñas y grandes decisiones porque te van formando vas teniendo esta parte de decir, bueno, pues le pregunto a alguien, qué fue lo que yo hice, ¿no?, al, al, al camión, por ejemplo, al señor del camión, oye, ¿no? ay, ay, yo voy hasta allá, ¿qué hago?, no? ah, pues vas a irte aquí, acá, ¿no?, y de ahí salió un señor y una señora, ay, es que yo voy para allá también si quieres, pero también tan chiquita, ¿no?, entonces vente para acá y nos vamos, ¿no?, entonces esas son decisiones, sí, me voy con ella o me voy con él, no, no, ¿qué hago?, porque también ahí tienes que estar como que observando, ¿no? Entonces, hay decisiones que pues, son inmediatas y otras que sí tienes que tomar eh, en cuenta. Por ejemplo, ahorita ellos van a tomar eh, una decisión importante. Si quedan, ¿sí? Sí voy a entrar, porque muchos hacen examen y a la mera hora no quieren entrar, ¿no? Que esta parte, pues no, tampoco como sí. que yo la veo muy válida, porque dices, dejas a alguien fuera, ¿no? Claro. Pero si sí decido entrar, ¿cuál va a ser mi postura de aquí? Porque tuve la gran fortuna de entrar. Porque muchos entran y, ay, pues ya la prepa abierta, ya no te están siguiendo, ya no es eso que está el prefecto detrás de ti. Y esas son decisiones también. Si tú no tienes un autocontrol, te puedes perder. Ay, no, es que mis cuates están en las quecas, ¿no? Que es lo que dicen, pues, y agarro y se van a las quecas, ¿sí? O ya se fueron a tomar porque también agarran así. Claro. Y pues me voy. Y entonces empiezo con una clase, después me voy con otra. Y de repente, a ver, ¿qué tanto se te olvidó? Tanto eh, que, que sufriste porque entrabas o no entrabas, pero ya que entraste se olvida, ¿no? Y ya que entraste ya no tienes la, ya, ya se te olvida y ya finalmente dejas esa opción, ¿no? Y pierdes a lo mejor un año. Entonces o varios o varios años. Entonces, hay algunos. Esas que... son todos los días esa toma de decisión. Hoy por mí voy a entrar no porque mis papás se den cuenta, tus papás no tienen por qué seguirte. Yo en prepa yo jamás seguí a mis hijos, jamás. Y se los decía, o sea, es tu responsabilidad, si entras y si no entras, si vas reprobando o no, no es mi vida la que está en juego, es tu vida, yo sigo haciendo la mía. Pero es la responsabilidad de ellos, ¿no? Entonces yo jamás en la vida ya seguí nada de calificaciones, ¿eh? No, y fíjate, no, yo me, me acuerdo, com, como dices, que hay papás, y lo vimos en, en la última conferencia para padres, que nos daban como el perfil de estos diferentes tipos de padres, hay padres muy aprensivos. Que si sí se venó ¿no? el primer día de la preparatoria y están así como en la puerta, ¿no? No se vaya a salir, aquí lo vigilo, Ajá. ¿no? Obviamente no pueden ir todos, hay padres que sí, ¿eh? que casi todos los días están ahí, ¿no? Uh -huh. Lo van a dejar a la puerta, esperan a que se meta, se quedan media hora ahí para que no se salga, al menos de la primera clase, y luego en la salida van por ellos uh -huh. para llevarlos a casa. A veces eso limita las posibilidades de opciones de los chicos. Fíjate que estaba leyendo un uh -huh. artículo que decía que lo que lo que comentábamos hace un tiempo, que a veces los padres eh, desvaloran un poco esta situación de, de los niños eh, que viven de madurez cuando entran al jardín de niños no Ajá. les decimos ay este vas a jugar no te preocupes sí ¿no? por favor no digan eso <laughs> ya les habíamos dicho que no ya. era bueno pero Ajá. hay otras cosas que les decimos a los niños Ajá. que inhiben esa el desarrollo de la personalidad Ajá. de la independencia por ejemplo hay algo que hace mucho daño que es no le hables a nadie extraño no Ajá. entonces hay que ver cómo le planteamos es no le hables a nadie sin que tu papá y yo estemos presentes. Por Ajá. ejemplo, es una visión diferente Ajá. del mundo. Pero no le hables a nadie y luego nos quejamos porque el niño... Es antisocial. ¿no? Exacto, porque no le habla a nadie, de verdad, claro. ¿no? Ajá. Eh, le, le dicen, no te alejes de mi vista. Y es al contrario, no te alejes de donde no puedas verme. Claro. O sea, puedes eh, mm -hmm. alejarte en una situación en donde haya seguridad, este, en donde tú puedas eh, conectarte con otro adulto, mm -hmm. pero manténme siempre a la vista para que no te vayas a asustar. Claro. Entonces, mm -hmm. y, y esos, digamos, esos traumas mm -hmm. van eh, llegando a la adolescencia, que es en donde están pasando nuestros alumnos, claro. y de pronto hay muchas cosas ahí que salen y que dicen, ¿y eso quién te lo enseñó? ¿No? ¿De dónde lo aprendiste? Bueno, claro. tiene que ver con los valores que era el primer tema del que hablábamos en, en esta serie, eh, que ya se le dieron al niño desde que era un bebé. Claro, pero también es importante la seguridad que le den. Hay un pensamiento que se llama Ramiro quiere un paquete, creo que no lo hemos leído aquí, ¿verdad? No. Y ese me encanta, búsquenlo. Ramiro quiere un paquete se llama y está hermoso porque es precisamente como, como los papás van sobreprotegiendo a los niños y de repente el niño cuando ya entra a secundaria, cuando está en prepa, de repente no sabe hacer muchas cosas. ¿Y por qué? Porque los papás no le dan esas opciones desde chiquitos. Chiquito, bueno, sabes que tú vas a ayudarme a hacerlo de tu mochila. Tú desde chiquito vas a llevar tu plato a la, a, a la para que se lave, etcétera. Entonces todo esto son paquetes pequeños que van haciendo un todo, sí. Y eso va, de, va haciendo que ellos vayan fortaleciéndose para cuando tengan que tomar decisiones mayores tengan esa posibilidad. Pero como no les dan esos pequeñitos paquetes justamente, pues de repente llegan y qué paquetón. ¿no? Claro. Y eso, por ejemplo, me encanta lo que tú dijiste, porque... Y es que los papás no, no pueden salirte de mi vista y cuando se van a algún paseo o algo están inseguros. Claro. Porque dicen, es que no están mis papás, o qué tengo que hacer, o qué haría mi mamá en este momento, <laughs> ¿no? Claro. No, ¿qué harías tú en base a las reservas que tú ya traes, en base a lo que has aprendido, ¿no? Nuestra función como padres y también como docentes es ser una guía, darles herramientas a los chicos. Nosotros no vamos a estar como papás ni como docentes toda la vida. Pero te doy hoy herramientas para cuando yo no esté, tú sepas manejarte. ¿no? Que eso es lo que pasa cuando entran a la escuela. De repente no se salen pues, porque es escuela cerrada y uh -huh. porque hay prefectos. Pero no hay una conciencia de que tú vas a la escuela para ti. Para que tú seas una persona que quieres llegar a ser ¿no? con ciertos retos y ciertas metas. Y entonces, ¿qué pasa? uh China libre! ¿no? Claro. Y ya. Y, y muchos se pierden ahí. Y también es de escuela a escuela, por ejemplo, si vas a la prepa 5, es una escuela cerrada, ¿no? O sea, como que sí tienen mucho control y hay prefectos en la prepa 6 también, pero si entras a csh te pierdes porque ahí nadie te dice nada, nada. Tienes que tener un autocontrol bien fuerte, ¿sí? Entonces, no todos son para cada escuela. <laughs> hay ah, que verlo también. La de que, tu autocontrol, si sí es algo que, que los chicos nos dicen, ¿no? De pronto se tiene esta imagen de que eh, va por, por grado, ¿no? Eh, depende de qué tan inteligente seas, Ajá. por ejemplo. Pero también tienen que pensar en su propia personalidad, claro. en que a lo mejor sí está padre que, que sea una escuela más abierta porque yo sé manejarme con esa independencia mm -hmm. y voy a aprender más de esos claro. procesos, ¿no? Exacto. Pero si de plano yo sé que no manejo no el autocontrol, auto ¿no? <risa> <risa> entonces sí sería una mejor opción claro. un tipo de escuela en donde me ayudara a eh, controlar esa libertad, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí tiene que ver también y deben, deben de, de pensar los padres en el tipo de, de alumno uh -huh. que, que tienen, de hijo que tienen, pero como alumno, ¿no? Claro. Ya mencionábamos claro. en un tema, las funciones que tienen ellos como estudiantes, uh -huh. las funciones que tienen como padres, claro. las funciones que tienen como docentes uh -huh. y checar si estamos cumpliendo las funciones. Exacto. Sí, fíjate que lo que yo decía hace ratito de que yo nunca llame y mis cuicos, a mis hijos desde prepa, pero fue porque yo les había dado herramientas, eh. No todos pueden hacer eso. Porque también me llegan pacientes que de repente daban a la prepa y se perdieron y perdieron un montón de materias y demás. Cada hijo es diferente. Claro. Entonces, si yo veo que mi hijo todavía no ha adquirido esa responsabilidad, por supuesto que sí tengo que estar allí. ¿No? Y ya habíamos dicho que las medidas no dependen de la edad. Ahí no, no es como como que ya cumplió dos, no, y ya puede. No, no. Cada desarrollo es diferente Exacto. y no podemos decir a esta edad ya tiene que hacer esto. No. no es como los bebés que a los seis meses tiene que levantar la cabeza. Y a los, el desarrollo intelectual es y, y de personalidad es muy complejo. Entonces no evalúen a los hijos así. A a esa edad tu hermana ya hacía esto, ¿no? Porque no tiene los mismos procesos. Claro, no, son diferentes y también eso pasa mucho, ¿no? Que es es que tu hermana o yo hacía esto, ¿no? Pues, no, cada uno es diferente y hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Cada cada uno tiene una madurez y tiene también una inteligencia emocional diferente, aunque hayan sido educados por la misma familia y hayan estado expuestos a las mismas situaciones familiares, aún así cada quien lo percibe de una forma diferente, ¿no? Fíjate que yo digo que una de las cosas más difíciles de la adolescencia son las tomas de decisiones y, y, y yo digo una de las tomas primeras que se toman fuertes es esta, ¿no? La de, de elegir, ¿no? Si sigo estudiando o no entro o no hago el examen o no estudio, luego qué voy a estudiar, ¿no? Aunque ahora se adelantan más los chavos, ¿no? Uh -huh. Y a veces su primeras eh, Mm, situaciones que tienen que tomar decisiones es que tenemos el bebé o no ah, no claro. entonces no hay chavos hay que tener mucho cuidado porque las decisiones van paulatinas no y cada tiempo eh, cada cosa tiene un tiempo por eso es que es importante lo que hemos hablado también del proyecto de vida para no irse por otros lados que les van a arruinar la vida, ¿no? La verdad. No y, y ya habíamos comentado, nos habías dicho que en ese proyecto de vida hay que establecer metas a corto y metas a largo. O sea, no corto, hay corto, mediano ser y largo plazo. Corto, mediano Ajá. y largo plazo para que no perdamos esta perspectiva de qué es lo que quiero. Pero ¿cómo voy a conseguirlo? Claro. ¿Cómo va a ser este procedimiento para lograr uh -huh. alcanzar esto? Claro. ¿no? Porque Ajá. si quiero ir a la luna, pero voy a estudiar. Este, danza, en la pues, luna. <risa> <risa> no. Entonces, sí uh -huh. hay que establecer como metas y hay que llegar a ellas también. Claro, y en cada esfera, ¿no? En, en la esfera del estudiante, en la esfera del de ser hijo, en cómo, en cada una de las de los roles que hemos hablado, en cada uno se tiene que hacer esas metas, ¿no? Porque fíjate que de repente se si olvida de algunas. Por ejemplo, yo tengo un paciente que, que ha sido muy estudioso toda la vida y le ha dedicado todo el tiempo al estudio. Entonces, hoy, que ya es un chico de 24, ¿sí? de repente ahorita me dice: Bon, bueno, es que no tengo amigos. Entonces dejó totalmente esa esfera y ahorita está ansioso de rescatarla, claro. ¿no? Entonces pues, no sabe cómo porque nunca la ha trabajado. Desde chiquito fue así como que el inteligente, el que le echaba ganas y todo y lo demás lo abandonó. Entonces de repente ahorita está sintiéndose muy, muy eh, ansioso porque dice, ¿cómo le hago para poder platicar con alguien? Para hacer una amistad, ¿no? La socialización es bien importante también. Y, y hablamos en otro programa de de esto que a veces la sociedad también tiene como ciertos eh, ciertas metas que quiere que nosotros logremos, ¿no? Que nos impone ciertas claro, cosas. Ajá, lo que y, esperan de nosotros. Exacto, ajá. y entonces de pronto cuando no cumplimos, como que nos sentimos aún más alejados y nos cuesta todavía más trabajo, porque yo ajá. me imagino la gente a su alrededor con la que quiere establecer amistades nuevas, pues ya tiene amigos de hace 10 años, ¿no? Claro. Jamás va a ser la misma amistad, ajá. la misma confianza, y seguramente, pues, esta persona va a querer eso, ¿no? Exacto. Y, y no es como tan, tan sencillo de hacer, pero fíjate que me pone a pensar uh -huh. en que a veces los papás cuando los niños van al kinder o a la primaria y le dicen no, 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 tú no vas a la escuela a ser amigos, vas a estudiar, pues ¿no? Ajá. Y entonces de pronto también, ya decíamos, como padres y como uh -huh. docentes, también que pensemos en que las habilidades que vamos a lograr a la escuela también tienen que ver con las habilidades sociales. Pero por supuesto. Compartir, trabajar en equipo, ser tolerante, poder comunicarnos con el otro. Y uh -huh. entonces Sí, es que también va uno a ser amigos. Sí, no, y fíjate que, que ahorita justamente una de las partes importantes que se están dando es que los chicos ya no juegan con nadie, porque ya no es necesario. Eh, todos están en casa ya no salen ya no juegan y entonces todos los valores que tú dijiste forman parte de un juego si tú te vas a subir a la resbaladilla o vas a jugar fútbol tienes que esperar tu turno tienes que esperar eh, tener las reglas no tienes que ser responsable del lugar en que, que tú estás jugando entonces si estás hablando de un solo juego tienen todos los valores juntos hoy los chavos ya no juegan están solo en casa y tengo mi ipad ¿no? entonces, sí. ni siquiera la tengo que compartir con nadie más entonces en qué momento se da? ¿Sí? y eso es lo que está pasando ahorita, con los, ahorita más con los niños chiquitos, ¿no? pero ahorita los chicos que ya están en la edad que estamos ahorita platicando con ellos, pues ya tienen esa situación, ¿no? entonces hay que tratarla de reestructurar y también son tomas de decisiones, ahí hay que evaluar, a ver, a ver lo que está diciendo Ivonne qué tanto está en mi vida, o sea, realmente si sí tengo amigos o no, realmente estoy echándole ganas a la escuela o no, estoy teniendo un proyecto de vida corto, mediano o largo plazo o no? no, y en base a eso voy a tomar una decisión, lo empiezo a hacer o no, <laughs> ¿no? Oh, de, También. Es, es un examen bastante Ajá. complejo, ¿eh? Yo Ajá. creo que para una persona individualmente hacerse todas estas preguntas que nos estás diciendo y es como una recapitulación, sí. ¿no? De lo que estoy haciendo o no ah, y sí. es complicado. lo es todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo hay que estarse haciendo. No sé si te platiqué alguna vez que yo con mis amigas tengo amigas desde chiquititas, o sea, desde los tres años, imagínate cuántos <laughs> años ya van. Ay, poquitos. Y entonces, poquitos. <laughs> pero somos cinco, somos un grupo de cinco y todavía nos vemos, ¿no? Entonces, de repente cada mes o cada dos meses nos vemos, o a lo mejor cada cumpleaños por las cosas que tengamos que ver, pero no nos dejamos de ver en todo el año, ¿no? Resulta que cuando cuando una vez les dije, oigan, ¿y, y, este, y este año cómo les fue, ¿no? Y dice no pues bien y le digo pero qué lograron y se quedaban así no le digo vamos a una cosa vamos a poner las metas escritas no y a ver tú qué quieres y una de mis amigas no pues yo quiero cambiar de sala no ahora no y tú qué quieres y cada una fuimos diciendo, entonces cuando iba avanzando el año yo les decía, acuérdense que tenemos metas y las escribimos, ¿no? Y yo las escribí en mi agenda, que yo, mi agenda te he dicho que es mi vida, ¿no? Entonces de repente ya llegamos, ya casi al final del año, le dije, en tal fecha voy a checar, ¿no? Vamos a, vamos a revisar cuánto logramos de las metas. Y fue algo muy padre porque fue algo que ellas nunca habían hecho y que dijeron, wow, sí lo logré. Ella sí logró comprar su nueva sala. Este, otra amiga dijo me voy a ir de viaje yo sola, no bueno se fue con una amiga, pero me refiero sin su familia, okay. no que tiene pues, sus hijos y su esposo, dijo yo sola, no entonces se fue, dije wow yo logré pues ese año fue mi maestría, entonces dije pues todos logramos lo que nos habíamos propuesto, pero si pasa el siguiente año y no te lo propones no vas a lograrlo porque no estás diciéndote ah, antes de esta fecha tengo que lograr esto. Ahí están los deseos de las uvas, ¿verdad? Claro, que ah, por no ejemplo, ahorita ya en julio y de, ya ni nos acordábamos, ¿Qué, Ay, ¿qué fue lo que dije? El mismo día, ¿no? <laughs> era, era tratar de comer delante de las 12 y ya, ¿no? Por eso es que escribirlo representa un, una, una cosa muy buena porque es algo objetivo y algo que tú puedes estar checando lo que escribiste y para cuándo lo quieres alcanzar. Ahí está una estrategia. En una en un papelito ahí anoten el, eh, el tiempo Ajá, destinado ¿ves? a ese proyecto Exacto. y el proyecto como tal sí, sí por eso te digo y en todas las áreas no oh. imagínate un proyecto por área estaríamos este muy productivos no pues sí esa es la idea acuérdate que tenemos un día de vida o sea realmente yo no sé si tenga muchos años no pero pero yo hoy es el que existe para mí entonces si hoy hago algo importante me va a permitir también llegar a lo demás pero si hoy no hago nada no me va a permitir llegar a nada no entonces el, el hoy hay que trabajarlo para que el mañana pueda llegar a como tú lo estás pensando también pues mira que aquí el tiempo se nos va rapidísimo quiero antes de, de cerrar el programa que nos comentes de estos talleres ah, sí. que vas a estar dando Ajá. y eh, dónde podemos contactarnos contigo Sí, bueno, hay una, una invitación para los profesores, voy a dar un taller, eh, los que, si me están escuchando, los que fueron al, al taller que hicimos de parte de la SEP, que estuvo muy, muy interesante acerca del bullying también. Este es un taller más grande que trabajamos varios temas, eh, trabajamos lo que son los valores justamente, cómo se puede enfocar dentro del colegio, trabajamos lo que es la autoestima, tanto de usted como docente como de los mismos alumnos, cómo usted puede influir positiva o negativamente en los alumnos. Trabajamos el tema de bullying como tal, qué es, cómo se da, por qué se da y cómo lo podemos identificar. La otra que trabajamos también es una le, la ley que está eh, ya promulgada, que tenemos que llevar el seguimiento precisamente de, de que sepan ustedes cómo está dándose esta ley y cómo les puede perjudicar, gracias. Y por supuesto, este, esto lo estamos haciendo en trillas. Eso se puede dar en todos los colegios de forma eh, individual, por supuesto, eh, bueno, más bien en forma escolar, se puede dar en los colegios, pero también los que no puedan tomarla en el colegio o, la, o el colegio definitivamente no pueda eh, porque es comprar obviamente el curso bueno es un taller de 12 horas entonces tienen esta otra opción sí entonces aquí viene todos los temas que se van a dar y finalmente si me contactan yo se los puedo enviar vía correo ajá, para que se puedan inscribir el costo no es alto es al contrario yo creo muy muy bajo de acuerdo a la, al tiempo porque son 12 horas tiene valor oficial y aparte la etrillas les va a regalar un libro sobre bullying sale y bueno los costos es de 270 pesos antes del 31 de julio 270 pesos nos gastamos en una ida al cine con la familia no, pero este tiene pues valor oficial y aparte pues tienes ahí tu tu, eh, tu documento que avala que realmente tomaste el curso y que ya tienes como que todas las herramientas porque yo soy especialista en el área de bullying, ¿sale? Entonces bueno eso es importante y se va a dar en trillas. No sé si ustedes conozcan trillas. Hace eh, voy a hacer otro eh, otro este breviario cultural, pero yo en trillas eh, trabajo también doy seminarios. Cada semana hay uno el miércoles y uno el viernes y no tienen costo para los docentes. O sea, ellos pueden hablar y decir yo quiero ir a tal, tal, se meten a la página, ven los que hay y no tienen ningún costo, eso es algo maravilloso. Uh -huh. Este sí tiene costo, ellos confían en este, en este taller y por eso lo vamos a dar ahí. Uh -huh. Entonces, los que quieran que les mande por correo, con todo gusto les mando la información, por escuela o de forma individual con todo gusto. Mi correo es Consultoría CPI, Consultoría CPI arroba yahoo.com.mx o bien podemos eh, contactarnos por vía WhatsApp, por, por, por supuesto que todos ya tenemos eso y eh, sería el 55 51 45 16 66 y aparte también doy todo un programa, precisamente el uh -huh. bullying, que trabaja varias esferas, uno de ellos es el taller para docentes que estamos hablando aquí, otro es para eh, conferencias para padres de familia, porque de ahí es donde surge. Uh -huh. La parte de trabajo con alumnos, que es eh, evidentemente puede ser conferencia, puede ser un mini taller, y la otra es una alarma, no que también se les da la información, es alarma inmediata cuando un niño está teniendo una situación de, de acoso escolar. Entonces, ojalá, profesores, que los pueda llover por ahí, se van a divertir, hacemos las cosas eh, muy prácticas, pero sobre todo que se les quede. Sí, se les quede eh, y puedan implementarlo dentro de, de los colegios y con sus alumnos que somos muy importantes para ellos, ¿verdad? Así es. Ya ven, no hay excusa de que no sepan a dónde, cómo, no. qué tomar. Y algo de lo más importante es, como estaba diciendo la doctora, hay esta nueva ley que ya hay una escuela, bueno, hay varias, pero un, un caso muy sonado claro. es este caso de, de la Escuela de Estado de México que ya fue sancionada por esta ley. ¿Medio millón? Nada más. Nada más <laughs> va a tener que pagar medio millón. Exacto. Entonces, sí es un tema que hay que pensar y que hay que prevenir. Ya decíamos, uh -huh. no estamos este, diciendo, las escuelas están sufriendo esto, pero no, es lo mejor es la prevención. Claro, exactamente. Y muchas veces sí lo sufren, pero no se dan cuenta. ¿No? Entonces esta parte es importante. Aparte en la ley viene una, una situación muy muy impactante para el maestro también, porque el maestro va a tener una situación económica también de seis salarios mínimos. Sí, si reincide van a ser otra vez seis salarios mínimos y aparte se les puede quitar la la cédula durante, no me acuerdo si sí, creo que eran seis años, pero a nivel nacional, o sea, no es nada más en la escuela donde tú das clase actualmente, entonces viene fuerte. También hay una sanción para los papás, que también eso es importante que los maestros sepan, porque uno como docente a veces sí le dice a los papás, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tu hijo está esto, haciendo esto, esto. Sí. sin embargo, no hay un seguimiento, y ahí podemos también tomar en cuenta esta ley, por supuesto. No, 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 y definitivamente, bueno, en el, en el primer ámbito, pues los padres son los primeros en contactar con los niños, sí, sí. ¿no? Entonces, ya saben, aquí hay opciones para los padres, para los alumnos, obviamente, Ajá. para los docentes y a nivel directivo con cada una de las escuelas que Ajá. pueden hablar con la doctora para ya tener un eh, taller específico para, para su escuela. Para su escuela, claro, para su escuela o ir allá tanto Exacto. para docentes como para directivos, por supuesto. Ok, pues esto fue Estrategias contra el bullying. Nosotros nos damos porque la verdad es que siempre se nos van estos programas rapidísimo. Uh -huh. Por eso es que ven de tomar el taller porque ahí son 12 horas exclusivas para horas. ustedes. Y <laughs> no se olviden que este programa lo continuamos en Dejes Radio, así que allá eh, hay un contacto más directo a través del chat. Sí. Entonces ahí para que Ajá. vayan pensando sus preguntas y continuamos allá en Dejes Radio. Esto fue Estrategias contra el bullying, la gracias a la doctora que siempre Al nos contrario. acompaña eh, en este programa para resolvernos todas nuestras dudas y espero que hayan anotado todas las estrategias, nos vemos el próximo ciclo escolar, algo que decir doctora para cerrar esta temporada. Nada más felicidades, un nuevo ciclo y empezar el otro con todo chicos, muchas felicidades y piensen bien lo que van a hacer por favor desde el inicio, Bye bye bye. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de hacer. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.